cerebro le tiene que dar. Y he peleado la batalla, Señor. Seguiré mi carrera al terminar, pues también he guardado la fe. Solo espero me vengas a llevar. Y he peleado la batalla, Señor. Seguiré mi carrera al terminar, pues también he guardado la fe. Solo espero me vengas a llevar. La corona de justicia ya está preparada al que lucha hasta el fin. Que el Señor justo juez ha de dar en el día que tiene que venir. He peleado la batalla, Señor. Seguiré mi carrera al terminar, pues también he guardado la fe. Solo espero me vengas a llevar. Y he peleado la batalla, Señor. Seguiré mi carrera al terminar, pues también he guardado la fe. Solo espero me vengas a llevar. Gloria al Señor. Precioso Salvador, que nos ayuda a enfrentar cualquier circunstancia, gozándonos con Él. Vamos a entonar este hermoso canto. Jehová es mi pastor. Bendito tu nombre, divino Salvador. Qué hermoso tener un pastor, el cual guarda de nosotros en la hora que más lo necesitamos. Alabanzas a nuestro Rey. Jehová es mi pastor, me apacienta con amor, en sus pastos delicados pasaré, descansando sin temor al abrigo del Señor, de las aguas de reposo beberé. El Señor me pastorea, nada que me faltará. Junto a Él caminaré y en sus brazos confiaré. Nada del amor de Dios me apartará. Y el Señor me pastorea, nada que me faltará. Junto a Él caminaré y en sus brazos confiaré. Nada del amor de Dios me apartará. Mi pastor me guardará, siempre me confortará. Por las sendas de justicia me guiará. En el tiempo del dolor me será consolador, en mi corazón su paz infundirá. Y el Señor me pastorea, nada que me faltará. Junto a Él caminaré y en sus brazos confiaré. Nada del amor de Dios me apartará. Oh, cuán fiel es mi pastor, cuán constante es su amor, que mi copa rebosando siempre está. Cuando en valle oscuro esté, mal ninguno temeré, y a la casa de mi Dios iré a morar. Y el Señor me pastorea, nada que me faltará. Junto a Él caminaré y en sus brazos confiaré. Nada del amor de Dios me apartará. Y el Señor me pastorea,
Nada que me faltará. Junto a él caminaré y en sus brazos confiaré. Nada del amor de Dios me apartará. Bendito amor, precioso Salvador, nada del amor de Dios nos va a apartar, porque Él nos ha tomado, porque Él nos ha mirado con ojos de amor. Usted y yo tenemos que ser valientes y esforzándonos día a día. Vamos a entonar este hermoso canto que dice, mi Padre es un Rey. Qué hermoso que usted y yo tenemos el Padre más hermoso, aquel que hizo la plenitud de los cielos, aquel que hizo la anchura de la mar, aquel que puso toda constelación su nombre. Alabe usted y glorifique al Dios eterno. Ese es su Padre, ese es su Dios, al que usted puede llegar a Él confiadamente. No necesita ninguna persona, solamente usted llega ante Él y decirle, Señor, me acerco ante tu trono de gracia. Alabe usted al Dios eterno. Mi Padre es un Rey muy rico sin par, Él tiene caudales inmensos doquier, su oro y diamantes no puedo contar, tesoros que nadie podrá contener. Soy el hijo de un Rey, el hijo de un Rey, con Cristo bendito soy el hijo de un Rey, soy el hijo de un Rey, el hijo de un Rey, con Cristo bendito soy el hijo de un Rey. El Hijo de Dios, mi buen Salvador, al mundo viniendo muy pobre vivió. Hoy reina en la gloria, cubierto de honor, y hogar en los cielos con Dios me ofreció. Soy el Hijo de un Rey, el Hijo de un Rey, con Cristo bendito soy el Hijo de un Rey, soy el Hijo de un Rey, el Hijo de un Rey, con Cristo bendito soy el Hijo de un Rey. Errante viví, sin patria ni hogar, un vil extranjero sin Dios y sin fe, mas Cristo bendito me quiso adoptar. Corona y mansión en los cielos tendré. Soy el Hijo de un Rey, el Hijo de un Rey, con Cristo bendito soy el Hijo de un Rey, soy el Hijo de un Rey, el Hijo de un Rey, con Cristo bendito soy el Hijo de un Rey. ¿Qué importa que yo no tenga ni hogar? Yo tengo un palacio del sol más allá, y mientras que llego yo puedo cantar. Soy el Hijo de un Rey, aleluya Jehová. Soy el Hijo de un Rey, el Hijo de un Rey, con Cristo bendito soy el Hijo de un Rey, soy el Hijo de un Rey, el Hijo de un Rey, con Cristo bendito soy el Hijo de un Rey. Usted es el Hijo de ese Rey, gócese y deleite. Alabado sea nuestro Dios. Dice este canto precioso, Dios nos ha dado promesas, promesas eternas, que no son promesas dadas por el nombre, sino promesas dadas por el divino Salvador a su vida. Si usted lo cree, la recibe con poder y gloria. Dios nos ha dado promesas, lluvias de gracia enviaré, dones que os den fortaleza, gran bendición os daré. Lluvias de gracia, lluvias pedimos, Señor. Mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador.
Cristo nos dio la promesa del Santo Consolador, dándonos paz y pureza para su gloria y honor. Lluvias de gracia, lluvias pedimos, Señor. Mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. Oh Dios, a todo creyente, muestra tu amor y poder. Tú eres de gracia la fuente, llena de paz nuestro ser. Lluvias de gracia, lluvias pedimos, Señor. Mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. Obra en tus siervos piadosos, celo, virtud y valor, dándonos dones preciosos, dones del Consolador. Lluvias de gracia, lluvias pedimos, alabanzas al Rey. Vamos a entonar este hermoso canto que dice la letra. Qué lindo es mi Cristo, ese Cristo precioso que derramó su sangre preciosa. Hoy usted es libre por la sangre del Cordero. Qué lindo es mi Cristo, cuán grande es su amor. Yo andaba perdido, Él vino y me halló con sus tiernas manos. Él me acarició, tomóme en sus brazos y allí me arrulló. ¡Qué dulces caricias las del Salvador, caricias que llenan mi alma de amor! Su voz me asegura, conmigo Él está, está para siempre, por la eternidad, está para siempre, por la eternidad. Qué lindo eres, Cristo, cuán grande es tu amor, que diste tu vida por mi pecador, dejando tu trono, por venir aquí, buscando perdidos, me encontraste a mí. Qué dulces caricias las del Salvador, caricias que llenan mi alma de amor. Su voz me asegura, conmigo Él está y está para siempre, por la eternidad, y está para siempre.
soledad, triste y angustiado, me encontraba yo. No hallaba un consuelo para mi dolor, mas un día en el camino Cristo me encontró, tendióme su brazo, brindóme su amor. ¡Qué dulces caricias las del Salvador! Señor, en el nombre maravilloso de Jesús. Amén, 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 amén. Las promesas del Señor son siempre amén. Cuando leo tu palabra, canto amén. A la orden del Señor, respondo amén. Amén, 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 amén. Mi vida, yo la rindo a tus pies. Cuando veo tu gloria y tu poder, y en mi alabanza te canto siempre amén. Él me levantará, Él me levantará, Él me levantará. Así es el Señor, Él me levantará, oh, oh. Y Él me levantará, oh, oh. Y en sus manos me sostendrá, oh, oh. Él me levantará,
Señor, en el nombre de Jesús. Me acerco ante ti, Padre, para rogarte que nuestra alabanza llegue ante ti. Y en el nombre de Jesús, a ofrecerte mi ofrenda, oh Señor, y esa alabanza y adoración, lo que te ofrezco, oh Señor, en el nombre maravilloso de Jesús, y esa alabanza y adoración, lo que te ofrezco, Señor, y en el nombre maravilloso de Jesús, no daré mi vida a nadie más que a ti, Señor. No daré mi vida a nadie más que a ti, Señor. No daré mi vida a nadie más. No daré mi vida a nadie más. Porque solo tú le puedes sostener. No daré mi vida a nadie más. De mi vida a nadie más. Porque solo tú le puedes sostener. Santo, santo, santo. Mi corazón te adora, mi corazón te adora, Señor, porque santo eres tú, santo, 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 aleluya, mi rey. Mi corazón te adora, mi corazón te adora, Señor, porque santo eres tú. Venimos ante ti, Señor. Corazones sinceros, llenos de alabanzas y de adoración, venimos ante ti, Señor. Con corazones sinceros, llenos de alabanzas y de adoración, porque tú eres Rey de Reyes y Señor de señores. Tú eres digno de que todos te adoren, porque tú eres Rey de Reyes y Señor de señores. Tú eres digno de que todos te adoren
Gracias, Cristo, sí, Padre. Gracias, Cristo. No hay refugio como tú. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Levantemos nuestras manos en señal de gratitud. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo, solo tú eres santo, solo tú eres digno, tú eres hermoso y maravilloso. Derrama tu espíritu y que tu luz brille. Hoy tu gloria llene ahora mismo este lugar. Solo tú eres santo. Solo tú eres digno, tú eres hermoso y maravilloso. Derrama tu espíritu y que tu luz brille. Que tu gloria llene ahora mismo este lugar. Te alabo, te alabo, y mi alma no se cansa de alabarte. Hoy te alabo, te alabo, mientras vida exista en mi ser. Te alabo, te alabo, y mi alma no se cansa de alabarte. Yo te alabo, te alabo, mientras vida exista en mi ser. Mi alma te anhela adorar. Mi alma te anhela adorar, porque fuera de ti no hay nada, no hay nada que desear. Solo a ti, mi Señor, solo a ti, mi alma te anhela alabar, sí, Padre. Mi alma te anhela adorar, porque fuera de ti no hay nada, no hay nada que desear. Solo a ti, mi Señor, solo a ti vine a alabar a Dios. Vine a alabar a Dios. Yo vine a alabar su santo nombre. Yo vine a alabar a Dios. Yo vine a alabar a Dios.
Dios. Vine a alabar a Dios. Vine a alabar su santo nombre. Yo vine a alabar a Dios y adoremos al Señor, sí, Padre. Adoremos al Señor y adoremos a su santo nombre. Adoremos al Señor, adoremos al Señor. Adoremos al Señor y adoremos a su santo nombre. Adoremos al Señor. Gracias, Señor hermoso. Eres precioso, te alabamos y bendecimos tu nombre, Señor, porque en ti nuestra alma está segura, confiada, divino Salvador, que aunque pasemos por el fuego, la llama no va a arder en nosotros, Señor. Y si por el agua, no nos anegaremos, Señor, por muy dura que fuere la prueba, Padre, tú nos sostendrás, Padre, y nos acobijarás en tus brazos de amor, Dios eterno, hasta que pase la tempestad, divino Salvador, porque tú lo prometes y no eres hombre que mientas, divino Señor. Nuestra alma puede descansar en ti, Señor. Dios eterno, fortalece a tu iglesia física, material, espiritual, mi Dios eterno. Que aunque camine en el desierto, Padre, seas esa nube, Padre lindo, que le está, Padre, resguardando. Seas esa llama de fuego que la protege contra toda adversidad, Dios eterno. Seas ese pan que sacia de bien su boca, Padre, de modo que lo pueda rejuvenecer como el águila, Dios eterno. Eres fiel y verdadero a tu palabra, Señor. Padre lindo, bendice a tu iglesia, Señor, Dios eterno, que no haga falta de necesidad de nada en casa, Señor, porque tú eres el proveedor de ella, Dios eterno. Claro, esto es para los que buscan verdaderamente al Dios eterno, sin fingimiento, porque tú bendices, Señor, y tu bendición no añade con ella tristeza, Señor Dios eterno. He aquí ponemos nuestros ojos en ti, aquel que hizo, Padre, las maravillosas hazañas que las hiciste en el pasado, las estás haciendo hoy en el presente, Dios eterno, para hombres y mujeres que se toman de tu manto santo, de tu presencia divina, para hombres y mujeres que buscan agradarte a ti, Señor Dios eterno, porque tú eres nuestro pastor, porque tú eres nuestro padre, porque tú eres nuestro refugio, mi Dios eterno. Gracias, divino Señor, ayúdanos a obedecer tus mandamientos, tus estatutos, ponerlos por obra en nuestra vida, Señor Dios eterno, amarte de todo corazón, de nuestra alma y nuestra carne, nuestros huesos te anhelen, Señor Dios eterno. Bendito Cordero, ¿quién como tú que guardas, Padre, mi Dios del cielo, que haces invisible a tu pueblo ante la adversidad, Dios eterno, real para aquellos que lo creen, Dios amado, verdadero, fiel y benigno en tu bondad, Dios eterno? Te pedimos en esta tarde que hables a nuestra vida en el poder, y Padre mío, Dios eterno, instruyenos, amado Señor. No hay mejor maestro que tú, no hay mejor teólogo que tú, no hay nadie como tú, mi Dios eterno, que levantas del polvo al menesteroso, Señor. Padre, que de lo desechado del mundo te pones y levantas siervos y siervas para vergüenza del impío, mi Dios eterno.
Tú eres fiel y verdadero, Padre bendito. Gracias, Señor hermoso, porque nos podemos llegar ante tu trono de gracia. Gracias, Padre, porque tú das, Padre bendito, mi Dios, el conocimiento hermoso de tu palabra. Padre bendito, ponemos nuestra vida en tu mano, Dios eterno. Graba tu palabra en ella, mi Dios amado. Te lo pedimos en el amoroso nombre de tu Hijo Jesús. Aleluya, Cordero Divino, Dios eterno. Aleluya. Amén. Amén. Que el Santo Dios les bendiga en esta hermosa tarde. Damos lugar a la preciosa palabra del Dios. Escrituras en el Salmo 56, verso 3 y 4. Gloria al Señor. Salmo 56, verso 3 y 4. Salmo 56, verso 3 y 4. Gloria al Señor. Bendito sea el Señor. La palabra del Señor dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el día que temo, yo en ti confío. En Dios alabaré su palabra. En Dios he confiado. No temeré qué puede hacerme el hombre. En el día que temo, yo en ti confío. En Dios alabaré su palabra. En Dios he confiado. No temeré qué puede hacerme el hombre. Bendito Dios y Padre celestial, delante de tu presencia venimos, Padre eterno, para pedirte, Padre, que seas tú quien nos hable a través de tu preciosísima palabra y nos hagas entender y comprender ese buen propósito, esa buena voluntad que tú tienes para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús de Nazaret, tu palabra dice que el que pide recibe, el que busca halla y el que a ti viene, tú jamás le echas fuera. Creemos en ti y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén. Amén, amén. Gloria al Señor. Bendito sea el Señor. La palabra del Señor nos habla hermosamente y maravillosamente de la buena voluntad que Dios tiene para cada uno de nosotros. Nuestro tema: en Dios he confiado. ¿Cómo se llama nuestro tema? En Dios he confiado. Mire qué hermoso y qué maravilloso es depositar nuestra confianza solamente en aquel que es digno de que nosotros le confiemos y depositemos nuestra vida en él. Cuando depositamos nuestra vida, depositamos todo nuestro sentir, todas las emociones, los sentimientos, todo lo depositamos en la mano poderosa de Dios. Esto es hermoso, gratificante saber, porque él nunca te va a traicionar, jamás te va a abandonar. Cuando tú, hermano, hermana, depositas tu confianza en él, en el día que tú tienes miedo, en el día que tú tienes angustia, en el día de la aflicción, bíblicamente la Biblia dice que hay un día malo para todo ser humano, pero cuando le decimos al Señor, guárdame de ese día malo, guárdame, Señor, ese día malo está preparado para que nosotros pasemos por una prueba, por una lucha, por algo adverso que Dios mismo lo permite, porque Satanás no tiene parte ni suerte en la congregación de los santos ni de los justos. Satanás es para la gente impía y los injustos,
pero para los santos no los puede tocar. Él tiene que pedir permiso para poder tocar. Él tiene que pedir permiso. Muchas veces Dios ha permitido, pero en ese día malo, la mano poderosa de Dios está para librarnos. Por eso la Biblia dice, en el día que temo, yo en ti confío. En el día malo, tú pones tu confianza en el Señor y aquel día se vuelve un día glorioso, porque tú sales de poder en poder y de victoria en victoria. Y de esta manera tú puedes dar testimonio de la grandeza, de la bondad, de la misericordia y del poder de Dios. Porque nosotros tenemos un Dios que es fiel y verdadero. La fidelidad es ceñidor de su cintura y lo que salió de su boca se va a cumplir porque su palabra preciosa nunca vuelve vacía. Esto es certero porque es palabra de Dios. En Dios alabaré su palabra. En Dios he confiado, no temeré. ¿Cómo no alabarle? ¿Cómo no agradecerle? ¿Cómo no reconocer su poder, su grandeza, su buena voluntad, su buen propósito? Tenemos que alabarle, tenemos que ser agradecidos. En Dios alabaré su palabra. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Diga, ¿qué le puede hacer el hombre? Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Por eso nuestro tema, ¿cómo se llama? En Dios he confiado. Es importante depositar toditita nuestra confianza solamente en Dios. Y cuando usted hace esto, nos pasamos a percatar que somos gente privilegiada, que somos realmente una realeza de santidad, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. Porque solamente los hijos de Dios disfrutan de esa confianza, de esa seguridad. En el Salmo 31, 1 al 2, mi primer punto, sé tú mi roca fuerte. Salmo 31, 1 y 2. La Biblia dice, en ti, oh Jehová, he confiado, no sea yo confundido jamás. Mire lo que dice, en ti, oh Jehová, he confiado. En ti, oh Jehová, he confiado. En ti he depositado toda mi esperanza. En ti he depositado toda mi confianza. En ti está toda mi seguridad. En ti he depositado todo mi amor principal es para ti. En ti, oh Jehová, he confiado. No sea yo conmovido jamás. Que nadie me venga a conmover de la fe que yo tengo en ti. Que nadie me venga a conmover para volverme atrás y alejarme de ti. Que nadie venga a tratar de confundirme para que yo sea yo como conmovido. No sea yo confundido como jamás. Cuando tú no te confundes, tu seguridad está ¿en quién? En Dios. No sea yo como confundido, no te confundes, estás seguro, nada te conmueve porque tú tienes una seguridad ¿en quién? En Cristo Jesús. No sea yo confundido cuando jamás. Líbrame en tu justicia, manténme caminando conforme a tu voluntad. Señor, tenme misericordia, líbrame en tu justicia. Permite que no mire a diestra ni a siniestra. Permíteme, Señor, caminando, puestos mis ojos en el Hacedor y Consumador que es Cristo Jesús, para que de esta manera yo goce, disfrute de toda esa confianza que he depositado en ti. Inclina a mí tu oído y líbrame cuando pronto. Inclina a mí tu oído y líbrame pronto. Sé tú mi roca fuerte y fortaleza para salvarme. Sé tú mi roca fuerte y fortaleza para salvarme. Sé tú mi roca fuerte. Qué hermoso es mirar que nos acercamos a la roca totalmente poderosa. Mire que cuando Dios está con nosotros, Satanás ni siquiera se puede acercar. No puede tocarnos ni un cabello. No puede hacernos absolutamente nada. Aunque él quisiera,
Pero cuando estamos dentro de la roca que es Cristo Jesús y la fortaleza del Padre Eterno y la salvación del Espíritu Santo, diga quién nos puede tocar. Nos volvimos intocables. Estamos dentro de esta confianza en Dios. He confiado. Es hermoso depositar esta confianza, esta seguridad, solamente en quién, en Dios. Vamos al verso 23 de ahí del mismo capítulo 31, del Salmo 31, verso 23. La Biblia dice: amad a Jehová todos vosotros sus santos. Es hermoso amar al Señor. Cuando usted ama a Dios, no anda con los ojos desorbitados de lujuria. Cuando usted pone su mirada en el Señor, usted refleja el amor de Dios en su mirada. Está esa mirada apacible. Cuando usted está amando al Señor, sus hechos, sus frutos, hablan que son frutos buenos. Sus hechos son agradables, porque usted está totalmente en esa plena comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Amad a Jehová todos vosotros sus santos. Cuando los santos aman a Dios, tienen una garantía perfecta. Gracias, hermano, Dios te bendiga. Hay una garantía perfecta, excelente. ¿Cuál es? A los fieles guarda ¿quién? Jehová. Cuando tú estás amando al Señor, cuando te mantienes tu dignidad viviendo en santidad, cuando tienes frutos dignos de los cuales nuestro Dios puede degustarlos, puede saborearlos, ahora entonces tú alcanzas una misericordia de parte de Dios. A los fieles guarda ¿quién? Jehová. Te guarda de una manera excelente. Te guarda maravillosamente. Sales ileso, ilesa de cualquier dificultad, de cualquier problema, de cualquier accidente, de cualquier mortandad. A ti no te va a suceder nada, porque tú eres un hombre, una mujer, que eres santo, que vives en santidad, que has pagado el precio, porque ser santo significa sufrir la sana doctrina, sufrir la doctrina excelente, la doctrina que nos llama a la santidad, la doctrina que nos llama a la perfección, la enseñanza. Ser enseñados por el Padre, por el Hijo y por el Espíritu Santo de Dios significa tener un corazón contrito y humillado delante de ¿quién? De nuestro Dios y Padre Celestial. A los fieles guarda Jehová. Vea cómo le va a los que son malos. Dice: y paga abundantemente al que procede con soberbia. Hay algunos que son malvados, pero en su maldad son soberbios. Todavía son altaneros. Todavía hay altanería y orgullosamente su pecado lo defienden y lo cubren de una manera que no quieren arrepentirse. Encubren su pecado y la Biblia dice que esto es terrible, porque Dios paga abundantemente al que procede con soberbia. Pero el Señor está hablando: esforzaos todos vosotros los que esperáis en Jehová, y tome aliento vuestro corazón. Esforzaos todos vosotros los que esperáis en Jehová. Tiene que haber un esfuerzo, hermano, hermana. Tiene que haber ese esfuerzo por buscar a Dios. Tiene que haber ese esfuerzo por alcanzar la victoria. Tiene que haber ese esfuerzo por lograr obtener la salvación. Tiene que haber ese esfuerzo para vivir santamente. Esforzaos todos vosotros los que esperáis en Jehová, y tome aliento vuestro corazón. Tenemos que tomar aliento. Cuando dice "y tome aliento vuestro corazón", quiere decir no desfallezcas, no claudiques, no te amedrentes, que no te entre la cobardía, porque Satanás, a través de la vida diaria, él quiere amedrentarnos, acobardarnos,
para que nosotros no tengamos la fuerza ni la fortaleza. Pero si nosotros tomamos aliento, nuestro corazón vivirá confiado. ¿En quién? En nuestro Señor Dios Todopoderoso. Porque en Dios he que confiado. Porque en Dios he confiado. La Biblia, la palabra del Señor nos habla y nos dice en el Salmo 3:3. Capítulo 3, verso 3 y 4. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí. La Biblia, la palabra del Señor dice así. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí. Miramos cómo nuestro Dios, cuando tú eres un hombre, una mujer que vives en santidad, cuando tú eres un hombre, una mujer que te has esforzado por vivir santamente. Mira lo que hace Dios para con cada uno de nosotros que vivimos santa, piadosamente. Mas tú, oh Jehová, eres escudo alrededor de mí. Aquí miramos cómo Dios es escudo alrededor de quién, de cada uno de nosotros. Y esto es esta es una noticia de seguridad para que cuando caminemos en la calle no andemos con zozobra, sino que andemos seguros, porque el Señor envía ángeles alrededor nuestro que nos guarden y nos defiendan en todos nuestros caminos. Es bíblico. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Tu gloria, ¿por qué? Porque Él te glorifica desde la mollera de tu cabeza hasta la planta del pie. Glorificación es santificación. Santificación es purificación. Purificación es pasar por el fuego para brillar más excelentemente. Alabe, glorifique al Señor. Mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová. Con esa voz que tenemos, muy peculiar, muy singular, de cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros, ¿sabía usted que tenemos una voz especial? Muy singular. Con esta voz, con mi voz clamé a Jehová. Él conoce la voz de cada uno de nosotros. Bendito sea su nombre. Con mi voz clamé a Jehová. Él me respondió desde su monte santo. Mire, desde el santuario, desde la gloria, desde su trono de gracia, desde su gloria eterna, desde el reino celestial, Él escucha cuando le llamamos, Él escucha cuando le clamamos. Nosotros tenemos el número exacto para marcar directamente al cielo con el Padre celestial, el Hacedor y Consumador, el Padre eterno, el Padre Celestial. ¿Sabía usted que tenemos un mediador que es Cristo Jesús? Él es el que dice, te llaman Padre Eterno. El Señor dice, fumígalo, acábalo. Jesucristo dice, tenle misericordia, dale una oportunidad más, porque es nuestro mediador. Allá tienen al Espíritu Santo, pero son desgraciados, no quieren. El Señor Jesucristo dice, ten piedad porque morí por ellos. ¿Qué cree que hace Dios? Nos tiene misericordia, porque el enojo, la ira por la maldad del ser humano que se multiplicó, el Señor ya quisiera enviar el cáliz del enojo y de la ira. Pero en la misericordia entramos en Dios. He confiado. Recuerde que Jesucristo es que Dios. Alabe, glorifique al Señor. Es hermoso saber todo esto, porque Jehová dice, con mi voz clamé a Jehová y Él me respondió desde su monte santo. Te va a responder, hermano. Te va a responder, hermana. Solamente no juegues con tu salvación. No juegues con el regalo que Dios te ha dado. No trates de engañar al Espíritu Santo de Dios. No trates de burlar a Dios, porque el burlador serás tú. Porque la paga de tu desobediencia te llevará a la paga del pecado, que es la muerte eterna. Conviene que tú entres
en la confianza de Dios, que aprendas a confiar y esperar en el Señor. Alabe, glorifique al Señor, porque nuestro Dios es perfecto y es hermoso. En nuestro punto número 4, Dios está hablando. La palabra del Señor dice así: Dios mío y mi fortaleza mía, Salmo 18, 1 y 3. La Biblia dice: Te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío. Qué bonito es acercarte al trono de gracia, sabiendo que eres un hombre, una mujer, que te ha costado vivir en santidad. Que tú vas caminando entre espinos y abrojos, y que las rocas que se te han presentado en el camino te han servido para escalar. Y con certeza y seguridad tú puedes decir: Te amo, oh Jehová. Amar a Dios es pasar por muchas dificultades, porque la Biblia dice que el justo con dificultad se salva. Es bíblico. Cuando tú dices te amo, vas a pasar por muchas dificultades, muchas. Es más, no va a haber receso ni descanso, porque amar a Dios significa tener al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios toda tu vida aquí en la tierra, toda, toda. Sin un minuto de descanso, entonces vas a pasar por muchas, ¿qué dijimos? Dificultades. Te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Pero no te asustes. Cuando tú le dices te amo y voy a pasar por dificultades, quiere decir que todo lo puedo en Cristo, porque tú eres el que me da la fuerza. Te amo, Jehová, fortaleza mía. Lo estamos leyendo. Jehová, roca mía y castillo mío. Cuando la palabra del Señor dice Jehová, roca mía y castillo mío, quiere decir que Dios te resguarda, te protege, te ampara. Pone una roca fuerte, que si el enemigo te puso una roca, el Señor te pone otra más alta, donde Él no te puede alcanzar. Si te persigue más, Dios te mete al castillo. En ese castillo glorioso que es su presencia. No es un castillo encantado, que el Señor reprenda. Es un castillo que tiene poder y tiene vida. Usted entra en ese castillo que es la roca eterna, que es la fortaleza, es el sustento, es la fortaleza. Entonces, mire qué resguardo tan excelente. Jehová, roca mía y castillo mío, y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía. Diga, ¿qué puede hacer el diablo? Dígalo, nada. La dificultad que usted pasará será bien pequeñita. Será algo muy leve. Y con ese leve, humanamente, a veces no lo soportamos. Amén o no amén. Pero cuando clamamos a Dios, nos da el soporte. Alabe, glorifique al Señor. La Biblia, la palabra del Señor dice: Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación. Aquí miramos cómo Él nos da la fuerza para poder cuidar esa salvación. Porque sin Él, la Biblia, la palabra del Señor dice, el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos: Empero sin mí, nada podéis que, pero sin mí, ni siquiera ustedes podrían ser salvos. Tiene que ser con el poder del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso la Biblia dice: mi escudo y la fuerza de mi salvación. Él es el que nos da la fuerza para mantenernos en nuestra salvación. ¿Sabía usted que la salvación nos toca cuidarla, nos toca protegerla? Porque la salvación, ¿se puede perder, hermanos? Díganlo, sí. En un desliz, en un descuido, podemos perder la salvación. Pero cuando la Biblia dice mi escudo y la fuerza de mi salvación, ahí dice que Dios nos da la fuerza para ser salvos. Tú te salvas cuando escuchas a un impertinente
Cuando escuchas a un impertinente que te quiere hacer caer en el lazo del cazador, ahí te percatas que el poder y la gracia viene de quién, dígalo. Por eso la palabra del Señor nos habla y nos dice claramente todo lo que nuestro Dios hace continuamente por nosotros. Nos da esa gracia bonita, preciosa. Nos da esa misericordia tan poderosa, tan maravillosa. Esta gracia poderosa que viene de Dios, mire, nos ayuda, nos da la fuerza, nos da la protección, nos da esa fortaleza. Y ahí recibimos el alto refugio. La Biblia dice, invocaré a Jehová quien es digno de ser, ¿qué? Alabado. Y seré salvo de mis enemigos. Qué bonito es ser salvo de nuestros enemigos. ¿Sabía usted que tenemos enemigos? ¿Sabía usted que Satanás se provee hasta para que nuestros seres queridos sean usados para hacernos pasar malos ratos? La Biblia lo dice, que Satanás se provee de todas estas cosas para hacernos caer. Por eso nosotros tenemos que mantenernos dentro de la fortaleza divina de Dios. Dios mío, fortaleza, ¿qué? Mía. Bendito sea el Señor, porque la Biblia dice, quien es digno de ser alabado y seré salvo de mis enemigos. Dios te salva de tus enemigos. Vamos al punto número 5. Jehová pensará en mí. Salmo 40, 16 y 17, la Biblia dice, gócense y alégrense en ti, todos los que te buscan. Qué bonito es entrar en este propósito divino. Gócese, hermano, alégrese. La Biblia dice, gócense y alégrense en ti, todos los que te buscan. Gócense. Gozarse es regocijarse. Alegrarse es saber que Dios está con nosotros. Es saber que cuando lo buscamos, Él nos responde. Gócense y alégrense en ti todos los que te buscan. Qué bonito. La Biblia dice, y digan, siempre los que aman tu salvación, Jehová sea como enaltecido. Qué hermoso es reconocer su poderío, reconocer su señorío, reconocer su grandeza, saber que todo lo que vamos emprendiendo y vamos haciendo no es por nuestra propia fuerza, sino que es por el poder de ¿quién? De Dios. Por eso dice, gócense y alégrense en ti los que te buscan. Y digan siempre los que aman tu salvación, Jehová sea enaltecido. Aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará ¿en quién? Jehová va a pensar en usted siempre. Él va a saber el momento en que su corazón de usted está sufriendo. ¿Sabía usted que hay quienes son criminales sin una arma blanca ni un arma de fuego? Hay muchos criminales porque matan los sentimientos más hermosos, como es el amor, con palabras burdas, con palabras toscas, con palabras vulgares, con palabras corrientes, acorrientadas, que dañan y laceran tu corazón y que de pronto terminaron con tu amor. ¿Sabía usted que eso existe? ¿Y eso es real? ¿Eso no es un cuento de fantasía? Eso es verdad. Pero la Biblia, la palabra del Señor nos habla y dice, aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Porque verdaderamente con esas palabras afligen tu alma,
afligen tu corazón, afligen tu cuerpo, mira, afligen alma, cuerpo y espíritu. Por eso decae la persona. Cuando hay palabras burdas, tu semblante decae. Estabas contenta, feliz, pero una palabra tosca lastimó tus sentimientos y tus emociones. Pero el Señor dice que Él pensará en ti. Y cuando Él piensa en ti, la Biblia dice, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú. Te hace libre de ese pesar. Alabe al Señor. Te hace libre de ese sentimiento. Y te dice, mira, acuérdate que yo te dije que no deben de llorar por mí. Llorad por vosotros mismos. Porque si esto hicieron con el árbol, que no harán con las ramas. Acuérdate que yo fui despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como tú eres mi hijo, eres mi hija, también serás despreciado, pero no temas, porque yo estoy contigo. Estoy pensando en ti, yo te voy a ayudar, te voy a libertar, y nos liberta de esa preocupación y de ese pesar. Entonces, ¿no le vamos a creer a quién? Al diablo que viene con palabras mentirosas. Porque él siempre va a venir con palabras mentirosas para hacernos sentir como muy mal. Pero viene nuestro Dios, nos ayuda y nos liberta. Dios mío, no te tardes, por favor. Ven pronto. ¿Por qué? Porque en Dios he confiado. No tardes, Señor, ven pronto y respóndeme y resguárdame, porque sabemos que Dios ha pensado ¿en quién? En nosotros. Salmo 55, 22, punto número 6. Echa sobre Jehová tu carga. La Biblia dice, echa sobre Jehová tu carga. Mira, hermano, hermana, todos traemos cargas ante la presencia del Señor, todos. Voy a decir, unos más y otros menos, pero todos traemos cargas. Echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. Yo siempre canto este canto. Todas mis cargas se fueron rodando. ¿Sabe por qué? Porque todas mis cargas se van. Porque ¿quién me las quita? Dios. Echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. No te va a dejar, hermana. No te va a dejar, hermano, va a tomar esa carga, eso que te preocupa, eso que te duele, eso que te lastima, eso que te quita el sueño, eso que te aflige, eso que te está preocupando, eso que te hace llorar en oculto en tu recámara, Dios lo está mirando. Conoce y sabe tu necesidad, conoce y sabe de tu angustia, conoce y sabe de tu preocupación. Conoce y sabe de tu sentir, conoce y sabe de tus sentimientos. Alabe y glorifique al Señor, porque todo esto lo conoce nuestro Dios. Porque la Biblia dice, el Señor dice que conoce nuestro sentar y nuestro acostarnos. Todo está delante de Él. Por eso la Biblia dice, no dejará para siempre caído al justo. Va a quitarte esa carga, va a sustentarte. Te va a sostener con su brazo poderoso y fuerte, te sostiene. Cuando tú volteas a mirar, cuando todo esto pase y voltees a mirar, tú vas a decir, nunca lo imaginé, nunca pensé este final tan victorioso, este final tan glorioso, lleno de dicha y de mucha felicidad, que proviene ¿de quién? De Dios. Por eso echa sobre Jehová tu carga. La Biblia dice en el punto número 7, bendito es Jehová. Salmo 124, 6 al 8. La Biblia dice,
Bendito sea Jehová, que no nos dio por presa los dientes de ¿quién? De ellos. Nuestros enemigos nos hubieran querido acabar. Nuestros enemigos nos quisieran destruir. Satanás y su séquito quisiera haber acabado con nosotros. Satanás y su séquito estuviera muy contento, muy feliz al vernos destruidos, pero no estamos destruidos. Bendito sea Jehová que no nos dio por presa los dientes de los malvados, de los malditos, de los hijos de maldición, de aquellos desconsiderados, de aquellos que no tuvieron el temor de Dios. Dios no nos dejó para hacer presa de ellos, para que hasta el día de hoy nos siguieran lastimando. Alabe, glorifique al Señor. Se rompió el lazo y escapamos de las garras del diablo. Gracias a Dios. Bendito sea Jehová que no nos dio por presa a los dientes de ellos. Nuestra alma escapó cual ave del lazo de los cazadores. ¿Sabía usted que Satanás y sus equitos se procuraron para decir, estos me los echo a la bolsa, como si fuéramos pitufinos? Así es, hermanos, porque ellos se sienten muy fuertes y dicen, estos me los echo a la bolsa, pues ni que fuéramos pitufinos. ¿Somos poderosos en quién? En Dios. Nuestro Dios nos libró. El Señor, bendito sea Jehová, que no nos dio por presa a los dientes de ellos. Nuestra alma escapó cual ave del lazo de los cazadores. Se rompió el lazo y escapamos. Escapamos nosotros. Qué lindo es el Señor. Nuestro socorro está en el nombre de Jehová, que hizo el cielo y la tierra. Qué bonito es Dios. Cuando empezamos a meditar todo esto, verdaderamente decimos, bendito sea Jehová, bendito sea el nombre de Dios, que no nos dio por presa a estos hijos del diablo, que nos rescató el Señor. Hay muchos que nos querían lastimar o quieren aún dañarnos, pero Dios no lo va a permitir, porque mayor es Dios que está con nosotros que aquel que está en el mundo. Alabe, glorifique al Señor, porque nuestro socorro está en el nombre de ¿quién? De Jehová, que hizo el cielo y la tierra. Si en esta noche cada uno de nosotros pasáramos a dar testimonio de cómo Satanás ha atacado nuestras vidas de diferentes maneras, de diferentes formas, con diferentes personas, hombres y mujeres, grandes y pequeños. Cuando digo grandes y pequeños, me refiero a grandes en cuanto a su capacidad y su nivel de estudio. Pequeños cuando están a la par como nosotros. Alabe, glorifique al Señor. Bendito sea el Señor, porque nosotros, aunque parecemos pequeños, somos hijos de un rey. Tenemos todo. Nos ha hecho más que vencedores en el nombre de Jesús. Alabe, glorifique al Señor. La Biblia dice en nuestro punto número 8, Salmo 145, 18 al 21. Jehová guarda a todos los que le aman. Mire lo que dice la palabra del Señor. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Jehová está a todo, está. La Biblia dice, Jehová está, cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan como de veras. Quiere decir que hay quienes invocan a Dios solamente con hipocresía, solamente de doble ánimo, solamente como sepulcros blanqueados. Pero la Biblia dice, cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan como de veras. Cumplirá el deseo de los que le temen. Qué hermoso es saber que Dios cumplirá el deseo de los que le temen, no de cualquiera. Así es que por allá aquellos mentirosos, falsos, hipócritas, tibios, corruptos, dicen, Dios me defiende, Dios ni te escucha.
Dios está conmigo, no está contigo, está el diablo contigo, porque entraste en un estado de confusión, porque Dios no escucha a cualquiera. Dios nada más va a oír a los que le temen, cumplirá el deseo de los que le temen, oirá a sí mismo el clamor de ellos y los salvará Jehová, los salvará. Jehová guarda a todos los que le aman, a todos los que le aman. Jehová guarda a todos los que le aman. Y ya vimos que es amar a Dios. Amar a Dios es entrar en la verdad, en la sinceridad que es Cristo Jesús. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Cuando amamos a Dios, estamos en la verdad. Cuando amamos a Dios, estamos en la vid verdadera. Cuando amamos a Dios, estamos en la luz que vino del cielo, Cristo Jesús. Por eso la Biblia dice, Jehová guarda a los que le aman, mas destruirá a todos los impíos. Dios va a destruir a todos los impíos. La Biblia dice, la alabanza de Jehová proclamará mi boca, alabe, glorifique al Señor. Porque qué bonito es ver cuando Dios como Padre empieza a castigar. ¿Y de qué manera castiga? Destruirá a los impíos. Y cuando lo miramos, clamamos al Señor y le alabamos y glorificamos su santo y bendito nombre. La alabanza de Jehová proclamaré, proclamará mi boca, y todos bendigan su santo nombre eternamente. ¿Y para cuándo? Y para siempre. Bendito sea el Señor. Gloria al Señor. Porque Jehová guarda a todos los que le aman, a todos los que le temen, a todos los que le invocan y le invocan de veras, de verdad, que no andan con tibiezas, que no andan con medias tintas, que no andan de doble ánimo. Que el Señor nos ayude, hermanos, y mantengamos nuestra dignidad como hijos de Dios, dentro de la obediencia, dentro del temor de Dios, para gozar y disfrutar de esta seguridad. En Dios he confiado, y cuando confiamos en el Señor, nunca nos va a dejar, jamás nos va a desamparar. Él nos guarda como la niña de su ojo, nos ampara, la Biblia dice, como la gallina que recoge a sus polluelos debajo de sus alas, así nos protege. Qué hermoso es Dios. ¡Qué garantía tan excelente! Caerán a tu lado 1,000 y 10,000 a tu diestra, pero a ti no va a llegar, porque tú has puesto tu confianza ¿en quién? En Dios. Bendito sea el Señor. En Dios he confiado. Ponga su carga sobre Dios, que Él le va a dar la fuerza y le va a quitar la carga. Le va a dar la libertad. Alabe, glorifique al Señor, porque Él está aquí para que en esta noche depositemos todo pesar, toda carga, y con confianza le digamos, aquí está, Señor. ¿Sabes? Desde hacía mucho tiempo que ya no puedo más. Te lo venía diciendo, te lo he venido platicando, pero sabes, Señor, aquí está. Ahí encárgate, haz lo que tú quieras. Acuérdese que la voluntad de Dios es buena y es perfecta. Él nunca quiere la muerte del pecador, sino que el pecador proceda arrepentirse, porque tenemos un Dios que es lento para la ira y muy grande en misericordia. Qué lindo es nuestro Dios, qué maravilloso y qué perfecto. Vamos a darle gracias a Dios por este mensaje que nos ha dado. Bendito Dios y Padre celestial, a ti te damos la honra, la gloria, la alabanza, la adoración. Este mensaje tan lindo, tan maravilloso, bendito Dios, sea de grande, rica bendición a través de las redes sociales, hasta donde llegue tu palabra, porque tu palabra, oh Dios de la gloria, tu palabra es verdad, tu palabra es preciosa. Padre, tu palabra quebranta, es martillo que quebranta la piedra. Tu palabra es más dulce que la miel. Tu palabra es fiel. Gracias, Padre. En ti hemos confiado, en ti confiamos, Señor, y creemos que tú haces y tú harás, bendito Dios. Porque cuando de este cielo y de esta tierra no haya más memoria,
Tu palabra preciosa seguirá vigente. Gloria a tu nombre, alabado seas. Gracias, Señor, por este mensaje tan hermoso, tan gratificante a cada vida nuestra. Padre, te damos gracias. En esta noche depositamos nuestras cargas delante de ti. Cada necesidad, cada petición particular, singular de cada uno de nosotros la entregamos a ti para que tú quites las cargas, quites los pesares y nos des la libertad para adorarte, para cantarte, para loarte, bendito Dios. Porque tú estás con nosotros como poderoso gigante. Lo creemos, Padre, y lo recibimos de tu mano poderosa. Gracias, Señor. Gracias, Padre, te damos por tu palabra preciosa. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Así como estamos de pie, le damos gracias a Dios. Bendito Dios y Padre celestial, te damos gracias, Padre eterno, porque nos has traído para celebrar este culto de alabanza y de adoración. Te agradecemos, bendito Dios y Padre eterno. Gracias, Padre. Ahora te rogamos que nos guardes, nos cubras de todo peligro. Padre, en el nombre de Jesús, guárdanos por el camino, protégenos, Padre. Guárdanos, mi Señor y Dios, estamos en tu mano buena, en tu mano poderosa. Te damos gracias en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén y amén. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Romanos 12:12. Que el Señor les bendiga, hermanos. El día de mañana tenemos nuestro culto femenil. Amén, hermanos.